baronetas de 2 horas 45 minutos. Fueron perfectamente bien, prácticamente no tuve ningún inconveniente, salvo un pequeño susto en la primera vuelta cuando el marcador de presión de aceite me marcó cero, pero era un pequeño cablecito que se había desligado. Por lo demás, no tuve ningún inconveniente, el coche anduvo maravillosamente bien tanto en el llano como en la parte sinuosa. ¿En qué parte rinde más el coche? Prácticamente tengo que ser un auto muy completo, tanto lo demuestra en la clasificación. Los primeros 5 puestos y 4 Torinos. Los coches andan maravillosamente bien. El mío, salvo ese pequeño detalle, no es nada que objetar. He andado cuidando. Agachate, Pedro, acá. ¿Qué, chango? Bueno, las cosas anduvieron bastante bien. La excepción en la primera vuelta, que tuve que parar unos 15 minutos, que perdí. Así que después tuve que salir a recuperar todo ese tiempo. ¿Y cómo hizo para recuperar? Y bueno, salí con todo ya decidido, salí a correr fuerte, ¿ven? Así que anduvieron bien las cosas. ¿En la montaña o en el llano anduvo mejor el coche? Bueno, en las dos partes anduvo perfectamente bien. ¿Dobla bien? Perfecto. Bueno, espero. Berta, ¿cómo anduvo el motor hoy de los Torinos? Oh, perfectamente. No tuvimos ningún problema, salvo en el... pequeños problemitas en el auto de Gradassi, tuvimos un pequeño problema de distribuidor. ¿Cuántas horas le lleva a preparar de un motor normal a un motor de carrera? Bueno, aproximadamente 3 días es lo necesario para hacer un motor de carrera. ¿Y luego cuántos días de observación tiene el coche después de la carrera? También, alrededor de 2 o 3 días. Depende cómo haya sido la carrera y depende cuántas carreras tenga arriba. Bueno, espero que sigan los éxitos con Torino Berta. Muchas gracias. Bueno, muy agradecido.